Thank you.
Padrino Niño Jesús de Guatagua, los señores mayordomos, don Zenón, su esposa, la señora Natividad. Tenemos el gusto de presentar en escenario a Ana Berta. Venga, los aplausos para ella, su revista musical Tierra Mía. Bienvenida, Ana Berta. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? Queridos amigos de Guatagua, muy buenas noches. Complacida enormemente por tener la oportunidad de estar en esta bella tierra de la familia Coahuila, que en esta oportunidad recibe este cargo, esta responsabilidad de, que se le ha encomendado. Nosotros somos parte de este equipo, deseamos de todo corazón que a pocas horas también reciban un hermoso nuevo año 2020. Por lejos que andes, amorcito, ay, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella en San Luis de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo tocas tu retrato, una flor en el cuerpo, una vela en el santo. Una carta que decía, adiós cariñito, adiós corazón. Señores, mi gran amigo el señor Zenón Coahuila, que me ha invitado, realmente me siento muy contenta con el señor Gilberto Cueva. ¡Canta la Berta! Desde el Perú. Con esta Arequipa, la novia dorada, qué bella y esbelta, vestida de blanco, te veo. Con tu prometido, el vestido rodito, que invidente y mudo, te estrecha en tus brazos cual su majestad. Con tu prometido. Y al divino niño Jesús de Guatagua, que nos acompañe, que nos ilumine a cada uno de ustedes. Sobre todo, lo más importante, que nos dé salud para seguir trabajando, ¿no es cierto? A la vez, ¿sabes qué? Este es el alcalde de Matalaque, que el año pasado fue también mayordomo. Oh, y aquí está el señor. Sombra con su presencia también, entonces. O aquí está con nosotros, ¿verdad? Aquí está el alcalde de Matalaque, que hoy recibió aplausos por el trabajo que se viene haciendo, especialmente con
las obras de desagüe y el apoyo de toda la población de Guatagua por Guatagua. Entonces, otra vez, tres ras fuertes. ¡Jijir! 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 ¡A la venta! Mi negra morena, quierenme pues si eres buena. Mi negro moreno, quierenme pues si eres bueno. ¡Vamos! Vaca, vaca, tu mamá. ¿Ya les chicos? ¡Fuego! Vaca, vaca, tu mamá. Toro, toro, con la mano. Vaca, vaca, tu mamá. Toro, toro, tu mamá. ¡Fuerte! Vaca, vaca, tu mamá. Toro, toro, tu papá. ¡Ajá! Pronuncio tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. ¡Y con las palmas arriba, señores! Entre mi corazón pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Entre mi corazón pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi mente te nombra, mi corazón te llama. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a ir. Esto.
Las intenciones de estos dos altares, al mismo tiempo las intenciones de toda la comunidad presente, para que el Divino Niño Jesús nos premie, nos bendiga y nos conceda a cada uno lo que necesita. En la puerta de su casa, el Divino Niño Jesús espera a los señores mayordomos, don Zenón, Señora Natividad, para que puedan estar junto al Divino Niño Jesús. Portando el sagrado bicolor al batido de la bandera, señal de respeto y devoción a nuestro Divino Niño Jesús. ¡Banda! Cumplirá hasta el final en esta celebración de la fiesta del Divino Niño Jesús, acompañado de sus hermanas fuerzas, a ti y a Chacón, los dos juntos, fuertes, unidos con toda la familia, para una vez más también escuchar de todos nosotros los aplausos sinceros de que el próximo año tengamos una fiesta igual y mejor, ¿por qué no? Padre, cumplido también con echar el agua bendita al señor Zenón Coahuila, a su esposa Natividad Chacón, los que acompañan, por supuesto,
fortalecidos por el deber cumplido y por seguir cumpliendo. Están en su casa, es su casa, Guatagua. Así es, los que han cumplido con sus devociones, que se comprometieron a través de ese cuadernito, ese libro de compromisos, de ofrecimientos, que todos los años se presenta ante cada uno de los visitantes, los hijos de Guatagua, y quienes llegan también para, con mucha devoción, participar de forma activa en el festejo al Divino Niño Jesús. El señor Pedro Astoquilca, y lo vamos a recibir a él también con los aplausos correspondientes. Un joven hijo de Guatagua, de una familia muy respetable, una familia que también sabemos tiene un enorme cariño por esta tierra, una identificación plena y todo el cariño para el Divino Niño Jesús. Se procede entonces a entregar la responsabilidad correspondiente. ¡Fuertes aplausos! Para llevar adelante igualmente con satisfacción la fiesta del próximo año. Así es que para ellos, para toda la familia entonces, que ya están devotándose para cumplir con don Pedro Astoquilca también, fuertes aplausos por favor. Argentinos, la familia Astoquilca no podía estar ausente todos los años, y por eso hay bendición, y por eso igualmente el triunfo y el éxito de cada uno de los integrantes de la familia Astoquilca en su vida particular. El libro está abierto. Señoras y los patroncitos, pasen adelante, los patrones a bailar.
Gracias.